Para realizar el diseño hay que trabajar cadenetas múltiplos de 25. Yo voy a hacer dos motivos, por tanto he trabajado 50 cadenetas. Ahora voy a empezar con la fila número 1 y para ello voy a hacer tres cadenetas que van a contar como un punto alto y una cadeneta más de separación. Y voy a ir a trabajar en la séptima cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en la séptima voy a realizar un punto alto. A continuación voy a hacer 5 cadenetas, 4 y 5, y voy a ir a trabajar con un punto alto en la sexta cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, aquí en la sexta realizo el punto alto. De nuevo otras 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5, y otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la sexta, punto alto. 5 cadenetas. 4 y 5. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta, punto alto. A continuación, en vez de hacer 5, después de tener estos 3 grupos de 5, voy a hacer un grupo de 4 cadenetas. 2, 3 y 4. Y voy a ir a trabajar en la quinta cadeneta. 1, 2, 3, 4, y aquí en la quinta voy a realizar punto alto. 2, 3, 4, aquí en la quinta, punto alto. Ahora voy a hacer una cadeneta, me voy a saltar un punto, una cadeneta, perdón, y voy a hacer punto alto sobre la siguiente cadeneta. Voy a repetir exactamente los mismos 3 grupos de 5 cadenetas y el grupo de 4. La sexta cadeneta, punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4, 5, y en la sexta cadeneta, punto alto, y 1, 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4, 5, en la sexta cadeneta, punto alto, ahora el grupo de 4, 2, 3 y 4, y abajo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas, y termino haciendo una cadeneta, me salto un espacio y en el último haré punto alto. Así, de esta forma he terminado la fila número 1 y voy a empezar con la fila número 2 levantando 3 cadenetas que cuentan como un punto alto y una cadeneta de separación. A continuación voy a trabajar punto alto sobre el siguiente punto alto. Y ahora voy a realizar 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy a saltar el primer espacio de cadenetas y voy a ir a trabajar en el segundo. Aquí voy a realizar 2 puntos altos justo antes del punto alto. 1 y 2. A continuación, punto alto sobre el siguiente. Así tengo 3. Y ahora voy a realizar aquí un total de 5 más y un sexto aquí para tener un total de 9. Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el último lo hacemos sobre el siguiente punto alto. Y ya tenemos los 9. A continuación, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y voy a hacer punto alto sobre el siguiente punto alto. Una cadeneta y punto alto sobre el siguiente punto alto. Empezamos de nuevo a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho. Las 8 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los 9 puntos altos, saltándonos el primer espacio de cadenetas, 2 y el tercero va sobre el punto alto, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5. Punto alto sobre el siguiente punto alto, cadeneta y punto alto sobre el último punto alto. Así de esta forma terminamos la fila 2 y vamos a empezar la 3 haciendo 3 cadenetas que cuentan como punto alto y una cadeneta de separación. A continuación, punto alto sobre el siguiente punto alto y vamos a hacer 4 cadenetas. Ahora vamos a ir a trabajar aquí en el espacio de las cadenetas haciendo un punto alto. Y a continuación, 3 puntos altos más sobre los siguientes 3 puntos altos. 2 y 3. Así tengo un total de 4 puntos altos. A continuación, 3 cadenetas. Y vamos a trabajar ahora 5 puntos altos. Me voy a saltar 1, 2 y 3 puntos altos. Voy a trabajar aquí. 1, 2 y 3. Y los dos siguientes puntos altos hasta completar 5 los voy a hacer en el espacio de cadenetas. A continuación, 6 cadenetas. Vamos a hacer punto alto sobre el siguiente punto alto, una cadeneta de separación y de nuevo punto alto sobre el siguiente punto alto. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo con lo que hemos empezado, es decir, 3 cadenetas y los 5 puntos altos. Voy a avanzarlo y te muestro cómo hacer la siguiente fila. He terminado la fila 3 haciendo el punto alto, la cadeneta y el punto alto. De esta forma empiezan y terminan todas las filas. Voy a empezar la número 4 con las 3 cadenetas de punto alto y la cadeneta de separación. Y ahora el siguiente punto alto. A continuación, 6 cadenetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a realizar 5 puntos altos sobre los siguientes 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenetas y voy a realizar 5 puntos altos otra vez sobre los siguientes puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora ya, perdón, y 4. Y ahora ya el último, el quinto, sobre el espacio de cadenetas. A continuación, 3 cadenetas. Punto alto. Cadeneta, punto alto y repetimos desde el inicio. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy avanzando. Estoy terminando la fila 4 con 3 cadenetas, el punto alto, la cadeneta y el punto alto. Y empiezo de la misma forma la fila número 5. 3 cadenetas, la de separación y punto alto sobre el siguiente punto alto. A continuación voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y 5 puntos altos sobre los 5 puntos altos de la fila anterior. 1, 2, 3. 4 y 5
tres cadenetas y a continuación otros cinco puntos altos, igualmente sobre los cinco puntos altos de la fila anterior. 2, 3, 4 y 5. Y a continuación 6 cadenetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Punto alto, cadeneta y punto alto. Voy a repetir desde el principio lo mismo y te muestro cómo terminar esta fila y empezar la siguiente. He terminado la fila 5 con las 6 cadenetas, el punto alto, la cadeneta y el punto alto. Y voy a empezar la fila número 6 haciendo las 4 cadenetas y el punto alto. A continuación vamos a hacer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy a saltar el primer punto alto y voy a trabajar sobre el siguiente. Voy a hacer un total de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y en el espacio de las cadenetas queda el quinto. A continuación 3 cadenetas y de nuevo me salto el primer punto alto y de nuevo otros 5. 2, 3, 4 y 5. Ahora 2 cadenetas, punto alto, cadeneta, punto alto. Estamos comenzando ya el segundo motivo, así que lo vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho este. 5, 6 y 7. Lo voy a ir avanzando. Te muestro cómo empezar la siguiente fila. Voy a empezar la fila 7 haciendo las 4 cadenetas y el punto alto sobre el siguiente punto alto. A continuación 3 cadenetas. Me voy a saltar un punto alto, voy a trabajar sobre el siguiente y voy a hacer 4 puntos altos. Ya llevo 1, 2, 3 y 4. A continuación 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Empiezo a trabajar sobre el siguiente punto alto y hago un total de 4. 2, 3 y 4. Ahora 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí abajo en el espacio de las cadenetas hago un punto alto. 2 cadenetas y tengo el punto alto, la cadeneta y el punto alto comenzando el siguiente motivo, que voy a repetir exactamente lo que hemos hecho. He terminado la fila 7 como siempre y voy a empezar con la fila 8 haciendo las 4 cadenetas y el punto alto. A continuación 2 cadenetas y voy a hacer punto alto sobre el siguiente punto alto y punto alto en el espacio de las cadenetas. 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Me voy a saltar el primer punto alto y voy a hacer puntos altos sobre los siguientes 3 puntos altos. 2 y 3. 3 cadenetas y 3 puntos altos sobre los primeros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Y ahora de nuevo vamos a comenzar el siguiente motivo, haciendo punto alto, la cadeneta y el punto alto. Y voy a ir avanzando de la misma forma que hemos hecho esta fila. He terminado la fila 8, como siempre, empiezo la 9
con las cuatro cadenetas y el punto alto. A continuación, cinco cadenetas. Me salto el primer punto alto y voy a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Tres cadenetas y voy a trabajar cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y el cuarto ya en el espacio de las cadenetas. Tres cadenetas y ahora voy a trabajar tres puntos altos. El primero empiezo en el espacio de las cadenetas y los siguientes sobre los puntos altos. Uno y dos. Ahora dos cadenetas y empiezo un nuevo motivo con el punto alto, la cadeneta y el punto alto y continúo repitiendo lo mismo que hemos hecho en esta fila. He terminado la fila 9 como siempre, voy a empezar la 10 haciendo las cuatro cadenetas y el punto alto. Tres cadenetas de separación y ahora me voy a saltar el primer punto alto y voy a trabajar dos puntos altos sobre los siguientes puntos altos. Ahora en el espacio de las cadenetas voy a realizar tres puntos altos, 1, 2 y 3 y voy a ir haciendo punto alto sobre los siguientes puntos altos, 1, 2, 3 4 y ahora voy a trabajar un quinto punto en el espacio de las cadenetas. De esta forma vas a tener un total de 10 puntos altos. 9 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora me salto los dos puntos altos que me encuentro y me voy a los siguientes a hacer el inicio del siguiente motivo, con el punto alto, la cadeneta y el punto alto. Voy a repetir exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Tres, y ahora vamos a saltarnos uno y empezar con los 10 puntos altos. Voy a empezar la fila número 11 haciendo las cuatro cadenetas y el punto alto. A continuación, 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el espacio de las cadenetas hacemos punto alto. 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer punto alto sobre el tercer punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a hacer punto alto del grupo de los 10 que teníamos de la fila anterior, pues no en el último, sino en el penúltimo. Ahí haremos punto alto, 4 cadenetas, punto alto sobre el siguiente punto alto, cadeneta, punto alto. Empezamos de nuevo, aquí con 5 cadenetas. Punto alto de nuevo en el espacio de las cadenetas. 5 cadenetas, punto alto en el tercer punto alto, 5 cadenetas y punto alto en la penúltima, en el penúltimo punto alto, 4 cadenetas y ahora ya punto alto, cadeneta y punto alto. De esta forma hemos terminado hasta la fila número 11. Ahora simplemente lo que vas a hacer va a ser repetir de las filas 2 a la 11 tantas veces como necesites. De esta manera te va a quedar tu motivo.